Gracias por preciosa. Allí en sus ojos al enigma enfrentado en el espejo. Si hay que morir, que sea enamorado. Un fragmento de la poesía del cuencano Efraín Jara Hidrobo se acomoda para describir a la Santana de los Ríos de Cuenca, un lugar de la Sierra Sur ecuatoriana que seguramente es muy semejante al paraíso. En sus coordenadas, latitud 20 grados norte, 50 sur y a 2.550 metros sobre el nivel del mar, se encuentra la ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad, privilegiada en literatura, arquitectura, música y toda interpretación de arte desde que la memoria recuerda. En esta cuenca viva es imposible mirar al suelo, porque la atención se vuelve presa de sus construcciones, que aunque aparentan aires europeos, conservan el estilo y la armonía del barro cocido, la paja, la madera y el adobe de sus raíces indígenas. El enamoramiento entre esta cuenca viva y el turista inicia en el centro histórico. Desde su corazón, el Parque Abdón Calderón. Basta con pararse allí e identificar los cuatro puntos cardinales que encierran todas las maravillas posibles. La Catedral de la Inmaculada Concepción, por ejemplo, que no en vano ha sido por años la tarjeta postal de la ciudad, representa la marcada fe de sus habitantes. Y es que las diferencias religiosas quedan de lado, al perderse en la belleza de los rosetones, las ventanas, los vitrales y en especial de sus enormes cúpulas, que no por coincidencia tienen el mismo color del cielo. Apreciar los estilos neoclásico y barroco de ladrillo y el mármol en las fachadas de las iglesias es una cosa, pero fijar la mirada en los detalles fantásticos de sus puertas, eso ya es historia aparte. En la calle Mariscal Sucre está ubicada la Plaza de las Flores, el monasterio y la Iglesia del Carmen de la Asunción. Una vez aquí, la vista y el olfato se fusionan con la belleza y el aroma de las rosas, crisantemos, lirios, orquídeas, al mismo tiempo que la calidez de su gente empieza a transmitirse. Más sonrisas se encuentran muy cerca, en los rostros de los artesanos de la Plaza San Francisco. La división entre la cuenca histórica y la moderna está en el barranco, un mágico lugar donde la paz invade mientras el río Tomebamba canta, aconseja y acompaña. Aquí se encuentra una de las construcciones más antiguas, el Puente Roto, testigo de grandes historias, las míticas, las legendarias y muy particularmente las amorosas. Pero así como la riqueza histórica de las casas patrimoniales, las iglesias y los museos parió a la ciudad, una cuenca viva se ha ido formando con los años. La energía de una juventud que no permanece quieta y las novedades tecnológicas alimentan su inevitable condición de irse convirtiendo en una nueva metrópoli, con sus ideas futuristas, como la construcción de un tranvía en proceso de ejecución. Además de la comodidad de su infraestructura hotelera, un buen sistema bancario e informático, las corrientes culturales, como el street art o arte urbano, cubren gigantescas paredes de color, de consignas políticas y poéticas, y sobre todo, de vida. Basta con subir por la calle Larga y detenerse unos cuantos pasos antes de llegar a la calle Vargas Machuca. Aquí, en la pared de una casa, permanece un grafiti de constante mutación. El contraste de la pared frontal de la iglesia con la pintura es maravilloso e inspirador. Así también, el cine y el teatro ocupan de a poco un espacio importantísimo en la capital azuaya. Y es que Cuenca ya no tiene solamente el encanto de sus cuatro ríos. Los años le fueron regalando el nombre de Santa Ana de las Ocho Orillas. Ocho orillas limpias que ofrecen salud y arte a propios y turistas. La orilla del Tomebamba, por ejemplo, a la altura del barranco, se llena de color los fines de semana con la danza aérea en telas, el arte de la cuerda floja y los ensayos de grupos teatrales. La orilla del Yanuncay, en cambio, representa el espacio favorito para ejercitarse, hacer deporte y compartir un lindo domingo en familia. Pero el agua en esta cuenca viva es bondadosa desde los ríos
hasta el agua potable que nos llevamos a la boca desde la llave. Se trata, pues, de la única ciudad del Ecuador en la que las redes de distribución de agua potable alcanzan una cobertura del 96% en el área urbana y el 88% en el área rural. Muchas veces, el clima templado cuencano nos obliga a permanecer abrigados y tiritando, pero el frío se combate con la mejor compañera, la adrenalina. Bastan 15 minutos desde Cuenca para llegar al sector de Vivín, por la vía Ricaurte-Santa Rosa, en donde el canopy y el arborismo esperan por los más arriesgados. Nada más estimulante que sentir el aire en las mejillas o medir el equilibrio a través de la sensación de libertad del cuerpo. De igual manera, los diversos parques extremos de una cuenca viva funcionan como lugares ideales si lo que se prefiere es practicar downhill, skateboarding y escalada. Y luego de la aventura, ¿a quién le caería mal relajarse en las aguas termales de un reconfortante bañario? Piscinas de lodo volcánico, baños de cajón y ricos masajes antes o después de la farra nocturna. Porque en esta cuenca viva se sabe cuándo empieza la noche, pero jamás cuándo termina. Los diferentes bares y discotecas invitan al turista a elegir el ambiente que más le apetezca, con la única advertencia de que si salió de farra nocturna, le quedará terminantemente prohibido dormir. Pero si lo que busca es paz absoluta, no existe mejor opción que contemplar la quietud de Cuenca en el Mirador de Turi, ubicado a 4 kilómetros al sur de la ciudad, en la parroquia del mismo nombre. Aquí, a más de la vista panorámica que invita a volar, el paisaje y la arquitectura regocijan. El amor entre los visitantes y esta cuenca viva se reinventa en el Estopa. Sus delicias gastronómicas a base de maíz son los primeros platos de presentación. Los chumales, los tamales, las tortillas de choclo, la chicha y demás deleites. Pero la mesa del cuencano no coincide la ausencia del mote, pues la variedad de platos que se preparan con este ingrediente, como el mote pillo, mote sucio o mote pata, hacen que más de uno vuelva a creer en Dios. Y queda tanto por decir del tradicional cuy: las papas con cuero, las cascaritas, los buñuelos, el dulce de higos, de durazno, de leche. Cuenca es como una abuelita que mima el paladar durante todo el año. Y siendo así, ¿quién puede dejar de visitarla? ¿Quién puede privarse de conocer la única ciudad del país que tiene fiestas populares de talla internacional como el Pase del Niño, los Santos Inocentes, el Corpus Christi, el Jueves de Compadres y Comadres en Carnaval y, en general, la alegría de la música popular, los castillos y las vacas locas en las fiestas novembrinas que celebran su independencia? ¿Quién no caería rendido ante la hospitalidad de aproximadamente 500.000 habitantes andinos que orgullosamente ocupan el mismo sueño cañari e inca de sus antepasados? El cuencano de antes y el cuencano de siempre, que con la cadencia de su voz hable en diminutivo en el lenguaje más amable y acogedor. El que a cada ratito da la bienvenida con una sonrisa y en cualquier parte del mundo en la que se encuentre, invita a conocer las maravillas de su tierra. Son muchísimos los nacionales y extranjeros que no pudieron vencer la tentación de convertir a esta cuenca viva en su hogar. Hoy te invitamos a comprobar si tú puedes lograrlo.